Initiating system 1. System 1 loaded. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme. Ay, Dios santísimo. ¿Qué pasó? Ay, ma, ven, yo te expliqué. Ven, acércate, ven conmigo, ven. ¿Qué pasó aquí? No, no mires para allá. Ven aquí. Ven, no veas para allá. Mira, yo te amo. Yo te amo, te voy a explicar todo lo que pasó. ¿Qué hizo eso? Duendes, mami. Fueron los duendes. En esta casa hay duendes, ven, no mires para allá, mamá, no mires para allá. En esta casa hay duendes, mami, te lo juro que aquí hay duendes. Yo intenté esconderme, pero su carita. Me alcanzaron, mamá. Más rápido, mamá, no vayas para allá, y Jesús, fue mi primo, lo encontró. No lo escondí bien. Miren, los duendes vinieron aquí, y yo, mamá, yo te quiero. Esto pasó hace 5 años, solamente que un idiota volvió a subirlo a internet. No, no es un zombie, es un humano, es una persona. Lastimosamente es una chica de nombre Marilyn Stanley. Fue víctima de violencia doméstica. Por desgracia, no solamente fue víctima de golpes, abuso y humillación. También fue víctima de un ataque animal. Por una orden de un estúpido con el que viví, le ordenó a su pitbull a que la atacara. Le comió varias partes de las orejas. Eso que ves que está cargando es su cuero cabelludo. Hablando de la persona idiota, le cortó su cuero cabelludo. La dejó con el 70% sin cuero cabelludo. Por eso es que se nota así. Hay que ser empáticos. Dejemos de llamarle chica zombie. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles, estamos en un nuevo episodio de Promesas Digitales. Como bien conocen, estamos en una nueva temporada y con una nueva promesa digital más. El día de hoy está con nosotros el tío Eric, ¿cómo estás? Muy bien, carnalito, muy agradecido de estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Neta, te mando un pinche besote, carnalito, muchas gracias, te cuento paz. Muchísimas gracias por aceptar, es un gusto tenerte aquí en el canal. Me gustaría, para comenzar, pues, ¿qué te agradó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista? Pues la neta, güey, me dijeron, te van a dar 200,000 varos y un plato de alitas, güey, y pues fue lo que me gustó, güey. El plato de alitas puede ser. Y lo demás, güey. Con eso, güey, mira, unas cariñosas, te alcanza para todos. No, pues la neta, güey, pues qué chingón, güey, la neta, la dinámica, todo el humor que traen, güey, lo he estado guachando desde que me invitaron, y mucho antes, porque pues por acá tengo compitas que ya han participado, ya los han obligado a ver, los han invitado a ver, como el buen JP, que es un carnalazo, y pues sí, me puse a ver ahí las entrevistas de él, y de otros compitas como el maldito también, que por ahí lo anduve viendo, ahí estuvo echando el desmadre con ustedes, me latió un chingo el desmadre, y pues, somos humildes, carnal, todavía somos humildes, y pues no hay ningún pedo, güey, porque ¿a poco no te ha pasado, güey, que quieres invitar a alguien y te dicen, pues cuánto vas a pagar, carnal? Sí, se ponen algo tóxicos. Así, carnal, está muy chingón esto. Y gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias por aceptar. También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. También dejaremos las redes de nuestros invitados y obviamente el día de hoy el tío Eric estará con nosotros. Estará en la descripción también las redes que manejan. Pasen a ver todo su contenido. Sin más preámbulo, vamos a comenzar Promesas Digitales iniciando con... ¿Cómo fue todo esto para el tío Eric? ¿Desde cuándo iniciaste? ¿Cómo llegaste a esto de las redes sociales? Ah, caray, pues ahora sí que yo iba pasando, güey, me jalaron. No te ves que traes, te estás de chido y eres un pendejo, güey, jálate, güey. Ah, pues mira, wey, la neta, güey, ya mucha gente lo ha sabido, güey, creo que tu público pues todavía no, pero yo empecé gracias a un amor. Ok. A un amor, güey. Andaba yo saliendo con una morrilla, güey, que estaba empezando a volar bien cabrón en este pedo, y pues me gustó, güey, me gustó el desmadre, güey. Nada más que una cosa, güey, nunca me ha gustado salir a cámara ahorita mismo, pero
Sí, sí me gustaba todo esto de producir, escribir, grabar, güey, todo eso, güey. Y pues gracias a Jesús, al de arriba, güey, pues empezó a que la gente dice, mira, güey, este pendejo anda haciendo este contenido en internet. Y le gustó, güey, a la gente, güey. Tuvimos esa oportunidad de que sí nos gustaron, güey. Ah, mira, está chingón lo que hace este imbécil. Ok, ok, vamos progresando. Entonces inició el amor y dijiste, bueno, pues yo también me lanzo con todo. Y la pregunta importante ahora sería, ¿sigues con ese amor? ¿Ya se fue? ¿Cómo estuvo ese asunto? No, carnal, no, eso ya creo que fueron como 5 capítulos atrás de la Rosa de Guadalupe, güey, ya, ya pasó, güey. No, pero ahora sí que gracias, de verdad que sí, yo siempre lo he dicho, le he afirmado, yo sí tengo los huevos para decir, este, sí puedo decir groserías, ¿verdad? Si no, a mí me vale verga. Claro que sí, decir. Claro que sí, claro que sí. No, 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 pero sí, la neta, sí, este, gracias a ese amor fue que me nació la inspiración. Ya tenía como que el gusto, siempre he sido fanático de películas, de cómo se hace, siempre desde morro, güey, me he preguntado, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se graba? ¿Cómo chingados lo hicieron, no? Y pues esa espinita se dio gracias a que tuve este amor, porque ella pues ya estaba pues avanzando muy cabrón en esta onda, y me latió, dije, ah, pues a ver qué onda, ¿no? Y ella también como que me motivaba en ese instante de que, pues, oye, güey, pues, si te gusta este pedo, güey, hazlo así, así, aquí, aquí, aquí. Y yo también, a ver, ¿por qué no haces así y este, estos videos, no? Y pues entre los dos como que ya, este, hubo una, ¿cómo podemos decir? Una clase express, algo así, entre los dos, de ayudarnos mutuamente. Y pues se dio, ya de ahí empezamos a por mi parte, pues, a grabar cosas muy pendejas, güey, ojo. El amor inició bien chingón, güey, pero cuando terminó, cuando se acabó aquello, fue lo mucho más, bro, muchísimo más. ¿Qué? Porque es, tú sabes, una decepción, una traición, cosas así, güey, pues sí te llevan a que te derrumbes así, en putiza, u otras donde tú canalizas todo, y eso fue lo que yo hice. Te la platico súper rapidísimo. Todo inició así porque mi papá, güey, sabía de mi decepción, de todo lo que sucedió conmigo, y pues ya sabes, uno chillando en el suelo, güey, pataleando. De bar en bar. Exactamente, de bar en bar. Una tarde, güey, mi papá, este, pues, abrió el cuarto y me vio tirado en el suelo, hecho bolitas en posición fetal. Me dije, ¡para, puto suelo, deja de estar llorando por pendejas, güey, ¿no? ¿Por gente así? Y me llevé la sorpresa de que me llevó una cámara, güey. Una camarita, okay. Güey. Una digital, güey, de 8 bits. No, de 8 bits, no, güey, ese es el Nintendo, güey, de 8 megas. Okay, creo que te llegó un Game Boy Color. Sí, sin cámara, güey, que fue lo peor. No, fue una camarita así de 8 megas, güey, de esas digitales, güey, que se estaban poniendo de moda en ese tiempo. Me dijo, o sea, salta a la verga a grabar lo que quieras en pinches bicicletas, porque en ese momento, pues, yo practicaba el BMX, que es el deporte extremo. No, okay. Posiciones extremas, deporte extremo. Ese ya es otro deporte. Sí. Ahí estaba montando algo de fierro y no me montaba en fierro. Puede haber confusiones, ¿no? Exacto. Ya de ahí, güey, fue que me dijo eso. Sálvate a grabar a la verga todo lo que haces en tus pinches chingaderas, que te vas a romperte la madre allá. Y pues le hablé a un compa, oye, güey, ¿sabes qué? Que ya me corrieron de la casa, güey. Vamos a grabar un rato, güey, traigo una cámara, güey, vamos a grabar todo lo que hacemos, y lo grabamos las pendejadas que hicimos, y se lo mostré a bandita de ahí con los que me juntaba, y todos, no mames, güey, está muy verga, güey, ¿por qué no haces un canal, güey? ¿Y un canal de qué, pendejo? De YouTube, güey. Ya de ahí fue que dije, ah, bueno, lo voy a subir. Yo nada más lo subí así como tal cual lo grababa, sin edición y nada, yo no sabía absolutamente nada. Y como a las, ¿qué será? A las 3 horas ya empezaba a tener comentarios. Dije, no, güey, está bien, ¿verdad? ¿Cómo grabas, güey? Oye, güey, ¿y eso dónde está, güey? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo está acá? Y bla, me daban un chingo de comentarios. Yo dije, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ya de ahí fue que empezamos a hacer cosas. Tengo un canal de YouTube llamado Extreme Blog, que fue el que me dedicó en todo esto. De ahí, nada más grabábamos videos de deportistas. Digamos que tuve la fortuna de empezar a conocer a gente grande. Marcas importantes también se me acercaban porque, güey, es que la neta lo que estás haciendo está muy verga. Hálate un evento, güey, te damos la prioridad de que seas nuestro, este, ¿cómo se le puede decir? Nuestra productora privada para que grabes tus propios eventos, y nada más tú vas a grabar.
Y gracias a eso, güey, empecé a tener muchos contactos, muchos amigos del medio y me empezaron a jalar poco a poco, güey, hacia la de huevo, güey, de vente para acá, güey, vente para acá, güey. Hasta que una morrilla, güey, que le mando saludos a Celis de China, fue la que me invitó, güey, para hacer este tipo de cosas de vlogs, pendejadas así, güey, ¿no? Nuevas, que nunca me ha gustado salir a cuadro, lo vuelvo a decir. Momento, pero, güey. Pero, ¿por qué no te gusta salir a cuadro? O sea, ¿te pones nervioso o qué es lo que no te agrada? Mi cara, güey, me doy asco, güey. Pero pues uno se quiere y pues de ahí pues ya alguien también te ha de querer, así lo seguimos. O sea, tú sales y dices, alguien me va a ver y va a decir, a ese vato es guapo. Güey, alguien va a estar ciego y ni me va a ver la jeta, güey. Solo me va a escuchar. Sí, pero pues así pasa, carnal. Entonces, que no, la neta a mí no me gustaba salir a cuadro porque primero que nada, pena. Mucha pena, güey. Yo creo que todos los que iniciamos, güey, empezamos en hola, soy tal, ¿no? Pero así, güey, porque no sabes qué hacer, güey. No sabes absolutamente nada, güey. No, y sí da miedo. O sea, hay gente que nunca logra superar ese miedo. Incluso para en oratoria, en secundaria, en prepa, estás ahí enfrente de todos y estás, ¿no? Así. Sí, exactamente. Fíjate, cuando yo estaba en la primaria, güey, pues sí, había gente que le daba un chingo de culo, güey, hacer esas exposiciones, güey. Que ya ves que, a ver, el grupo de tal y tal, pasen al frente, ¿no? Y todos así bien putos nerviosas, güey. Yo no, güey, yo la neta cuando ya me tocaba a mí, güey, sí decía, no, pues me tocó este, bla, 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 y a la verga, güey, pero lo hacía así, güey, agachado, güey. quiero creer que no eras los de los ojetes que decían, me paso lo que iba a decir mi amigo y luego te dejo con mi compañero, ¿no? Y el compañero así, ¿de qué? No, güey, por fortuna sí, tuve la capacidad para poder hacer algo por mi parte. Siempre me decían, no, pues a ti te toca este tema, güey, ¿no? Ah, ok, lo investigaba, güey. Sacaba así, pues, notas, güey. Pero nunca veía a la maestra, nunca veía al frente, güey. Siempre así, güey, agachado, güey. Agachado, güey, leyendo, güey, lo que yo tenía escrito, güey. Y al final las maestras siempre me decían, güey, esto, tú... No, obviamente no así, ¿verdad? Porque qué mierda debe ser una maestra para decir, güey, ¿no? Pero lo hiciste muy bien. Exactamente. ¡A huevo, cabrón, te rifaste! ¿No? Vamos por una chela saliendo. No. Maestro, eso es delito. Pero sí, siempre me felicitaban, güey, pero nunca me gustó. Sí, soy bueno como para hablar así al frente de alguien, güey, pero nunca te veo a los ojos. Ahorita porque estás súper lejos, estás toda la chingada y no hay pedo, ¿no? No hay pedo. Ok. Platícanos un poco sobre tu contenido. Obviamente manejas mucho el humor, pero ¿qué más te gustaría realizar más adelante? ¿O te quieres quedar solamente con humor? ¿Ves que hay mucho potencial? ¿Cómo ves esa parte de tu contenido? Uf. Es que, mira, siempre ha sido como que algo tutti-frutti, güey, no por elección, sino porque, pues, ya lo notaste, güey. Yo soy de repente espontáneo, güey, saco a veces temas muy serios, temas de comedia, tarea muy cabrona, güey, humor negro a veces, pero ahorita con lo que está pasando últimamente, casi, ¿no? Pero sí, lo que me ando moviendo mucho y me gusta un chingo, y que acá, el productor que está escuchando de este lado, me ayuda a hacer de repente ahí... los programas de terror, es lo que a mí me mama, güey, me gusta mucho, pero sí está un poco difícil porque pues hay un mercado muy fuerte, pero pues siempre se lo he dicho a este carnal, que pues no lo hacemos por el hecho de competirle a un Dross o alguien así, pues ahí le mando saludos, aunque no lo estés viendo. Si logra vernos, saludos. A ver, pero pues sí le digo, güey, pues hay que hacerlo, güey, a ti, a mí, a todos los que participan, güey, pues nos late este pedo, güey, hay que hacerlo, güey, y ese siempre ha sido como que mi tirada de que hagan las cosas porque les gusta. Ya después vendrá el tiempo en el que tengan que hacer a huevo cosas que les gusten a los demás, pero ahorita hay que hacerlo bien y como te guste. Es que es lo complicado, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, está en tendencia esto y si lo realizo, pues voy a ganar followers, o sea, los números, muchos lo ven por los números. Y luego llega el momento que dices, bueno, yo estoy haciendo esto, pero no me gusta. Entonces, y cambias la dinámica, pues a la gente no le va a gustar porque yo te vine a ver por estas situaciones. Entonces, es mejor ver o realizar desde el principio lo que te gusta, ¿no? Porque ahora sí que te van a ver y tú te vas a sentir feliz haciendo esas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Nada más que ahora sí que... creo que voy a romper el cliché que todos tienen. No sé quién se lo comenté, si aquí al buen productor que está aquí, al buen Emma,
o a una persona que me pidió consejos. ¿Por qué? Porque me decía, es que güey, ¿sabes qué? Que mi contenido no lo ve nadie. Güey, ¿ah, canal? No, es fuerte, es fuerte, la verdad es complicado eso. Sí, ay, por ahí se escuchó este Jarvis. Sí me preguntaban, oye, ¿cómo le hago? Digo, es que mira, primero que nada, güey, tienes que formarte cuando menos un nombre. Ese nombre ya está en boca de varias personas. ¿Por qué? Porque esas personas van a decir, a huevo, está haciendo contenido, güey, voy a escucharlo, voy a verlo o voy a compartirlo, ¿no? Pero si no eres nadie, güey, y quieres empezar a hacer contenido que solamente te late a ti, te vas a tardar años. Yo me tardé un poquito de años para que la gente me empezara a conocer. Muy cabrón, pero muy, muy cabrón. Por fortuna, los meses que empecé a hacer el contenido este que te platicó, la gente que yo conocía, pues se lo compartía y yo hacía la chamba, ¿no? Toma, güey, checa esto, güey, ve cómo dices esto, aquello, okay, bla, 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 ¿no? Pero si eres alguien que va empezando en este pedo y quieres que la gente te vea de putazo, güey, nunca hagas contenido para ti, ni para tu gusto. Hazlo para la gente que te está viendo y que te está apoyando. Porque si no, no vas a crecer, o a lo mejor sí, pero te vas a tardar años, güey. Llegando a ese punto, obviamente, pues costaba más trabajo sin la red social llamada TikTok, porque TikTok le tiró un parote a un montón de gente, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, pues yo fui uno de esos pendejos que se hizo viral de la noche a la mañana. Y qué chingón, güey, la neta, que sí, sí, sí. Qué chingón, güey, la neta. La verdad ayudó bastante, porque dices, de repente tengo un video de 100,000, que en otros lados pues iba a costar casi imposible conseguir eso ahorita, ¿no? Sí, es, efectivamente. Y es una discusión que hemos tenido eternamente, es un círculo en el que estamos discutiendo siempre los creadores de contenido, porque hay veces donde dicen, ah, no mames, güey, ¿cómo ese pendejo o esa morra, güey, se hizo famosa por una mamada? Güey, es que son otros tiempos, güey. Tienes que acomodarte a esos tiempos, güey, y acomodarte a lo que te están pidiendo últimamente, güey, porque antes, güey, ¿cuánto costaba? Es más, tú ahorita que haces contenido en YouTube, güey, ¿cuánto te cuesta editar un video, güey? ¿Cuánto te cuesta hacer un guión, de libreto, un guión técnico, güey, todo eso, güey? ¿Cuánto, güey? Y ahora no, güey, ahora pobre tosico, güey, ya te haces famoso, güey, pero son otras circunstancias. No, y aparte están los shorts, ¿no? Que luego son de 5 segundos, nomás haces así y de repente ya está en 100,000 reproducciones. Sí, es un volado, güey, que pues debes de saber dónde aventar bien la moneda, güey, y atinarle, güey. Yo, por fortuna, güey, tuve la convicción, güey, de dar como que una opinión, güey. Volviendo un poquito a tus orígenes, ¿a ti cómo te fue la vida en cuestión de vida de secundaria, de prepa? ¿La pasaste bien? ¿Te tocó bullying? ¿Cómo fue de esas vivencias contigo? Es que no sé cómo puedo marcarlo, porque bullying sí sufrí, pero no del tal así que me pegaban o siempre me insultaban o era el barco de la escuela, no. Tuve por fortuna, güey, pues vuelvo a repetir, la convicción de seguir adelante y sobrepasar, ¿no? Sí hubo un momento en el que, en la secundaria, güey, te voy a plantear una anécdota muy cagada, güey. Correcto. A mí me odiaban, güey, porque yo jugaba muy bien al fútbol. Eso ya me llevó después. Y luego me chingué la rodilla, dije. Porque esa es la que dicen todos. La deja confiable, güey. No, yo sí, por fortuna, sí continué, sí llegué a la profesional, pero en ese tiempo, sí me odiaban mucho por ese pedo, güey, porque en la secundaria, güey, pues sí, jugabas muy vergas, güey. A mí me invitaron una vez a no sé si lo conozcas, o la gente que nos está escuchando en este momento, o viendo la Copa Coca-Cola, güey, a mí me invitaron. Sí lo ubico. A mí me invitaron a muchos de estos, y pues sí llegábamos a ser buenos jugadores, buenos equipos. Y de alguna manera, güey, me gané la ¿cómo se puede decir? El aplauso del público, güey. Pero la envidia también de varios, ¿no? Sí, exactamente. Y había dos cabrones, güey, pero dos cabrones que iban en mi salón, güey, que siempre eran los gandallitos, güey, los mamones del salón, güey. Los madreadores del salón. Y una vez, güey, a ver si te lo imaginas, yo iba bajando de las escaleras del edificio este de la escuela de la secundaria, güey. Okay. Y me toparon, güey, me agarraron así de frente. A ver, carnal, saca todo lo que traigas, carnal, porque ya sabes, para la coca. Creo que me trabé, ¿verdad? ¿O no? No, te estoy escuchando. Fue en mi mente el que se trabó. Claro, claro. Se quedó pegado, güey. Sí, quedó friciado. Pues me toparon, güey, de frente y me dijeron eso, güey, saca para las tortas, carnal, saca todo lo que traigas. Y yo, a la vida.
¿qué pedo con estos pendejos, güey? No mames. Y yo no hice nada, güey. Sí me quedé así viendo como, ¿es en serio, güey? No mames, estamos en la secundaria, güey. Vas conmigo en el puto salón, cabrón, no mames. Sí, güey, saca todo lo que traigas, carnal. Ahorita vas a valer madre, güey. Yo, hola, mierda. ¿Qué pedo, güey? Pero ¿sabes qué me pasó, güey? Algo de película y creo que es muy, muy, yo creo que es algo, honorífico para que salga alguna vez en La Rosa de Guadalupe, güey. Okay. Topan estos cabrones y me dicen todo esto, güey. No mames, atrás de ellos, güey, ya había cinco morras, güey. Las morras estas, güey, estaban viendo así de que, a ver, vamos a ver qué hacen estos pendejos, ¿no? Uh-huh. Empezaron a amenazar, güey. Ya me tenían así, güey, ya sabes, de que saca todo lo que traigas, carnal. Pues no, güey, las morras estas, güey, los abren a la verga, güey, y me agarran a mí y me hacen para atrás y se ponen de frente. Con él no te vas a meter, con el chino no lo vas a hacer como los otros pendejos, tío. ¡Ay, güey! Oh, no, güey. Ni en mis mejores sueños húmedos lo pensé, dijo. Y no mames, ¿sabes qué es lo mejor, güey? Yo en ese tiempo pues iba en primero de secundaria, güey, y esas morras eran de tercero, cabrón. A la mierda, güey. Y cagadamente, güey, yo ahí dije, ah, pues bueno, las morras ya se metieron, pues ojalá que hagan algo. No, güey, llegaron más morras, güey. Ningún vato se metió, o sea, eran puras morras. Puras morras, okay, cabrón. Ok, ok. Así, vestido con el de arriba, güey. Sí, güey. Las morras sí me dijeron, ah, tú tranquilo, ahorita arreglamos el pedo, carnal, tú tranquilo, tú siéntate, papi, ¿no? Nosotros cambiamos. Como el chuponcito, ¿no? Ah, exactamente, güey. Y sí, güey, las morras, güey, ahí hablando con esos cabrones, amenazándolos, de, te vuelvas a meter con el chiquino, porque si no te la vas a ver con nosotros, hijo de quién sabe qué. Okay. No, o sea, estaban más amenazadores que cualquiera. Y los vatos estaban así que, no, pues ya estuvo, carnalita, ya estuvo. Cabrón, esa fue una anécdota muy chingona porque sí se quedó marcada, güey. Así que, a la mierda, güey, ¿qué puedo lograr, güey? Oye, pero ahora se me entró una duda. O sea, ¿las morras le quitaron su dinero del almuerzo a ellos o no? No, todo tranquilo, güey. Espérate, que ya me llegó producción con gasolina, perdón, una disculpa. Y de la premium, dice, porque es el caguamón, ¿eh? Ah, güey, no. ¿Cómo ves? Me defendieron un chingo de morras, güey, de la secundaria, güey. No, pues es que sí está cañón. Pero ahora me entra otra duda, dices que sí llegaste a jugar en primera, ¿en qué equipo? No en primera, pero sí estuve en equipos de... No filiales, pero sí ya directamente a equipos plus. Yo inicié en el Cruz Azul, estuve ahí en las filiales de tercera, cuarta división. De ahí despunté muy cabrón, porque... ¿cómo puedo decirlo? Después de eso de Cruz Azul, pues anduve jugando, güey. Yo andaba muy morro, güey, y me valía madres, no me cuidaba, güey. Me salía a jugar al deportivo que estaba ahí cerca de mi casa, el Deportivo Oceanía. Ahí me salía a jugar muy, muy cabrón todos los días, güey, con un chingo de gente, güey. No los hacía mierda, pero sí jugábamos así muy cabrón. Y sí se notaba, obviamente, que pues, no estaban como que... El nivel, ¿no? Es que sí, güey, la neta, güey, no me quiero escuchar como con los que tienen menos IQ, como dijo aquella. Pero, medio mamón, pero pues es que es la realidad, o sea, tú ya estabas para un ámbito profesional, ¿no? Sí, exactamente, y pues la gente que me empezaba a conocer ahí en el barrio, güey, decían, no mames, este güey pues puede llegar a algo grande, hasta que llegó un señor, güey, desconocido para mí en ese momento, güey, llegó con un papel, güey, con un pinche, un folleto, güey, un flyer, güey. Dice, vete a hacer pruebas y deja de estar desperdiciando el talento aquí. Ah, oh, caray. Sí, está bien Don y ya se fue. Sí, así le dijeron a mi prima, no seas hijo de puta. Sí, ya, güey, de repente volví y no estaba, dice este güey. Pero sí, güey, este vato llegó con su papelito y me dijo, güey, la neta, vete a hacer pruebas allá, güey. Yo soy asistente del DT, ¿no? Y yo, órale, y me empezó a platicar, tienes que ir acá, bla, bla, bla. Y yo pregunté, ¿cobras?
No, güey, no te van a cobrar nada, güey, pero llegas a algo grande, güey, ahí te van a empezar a pedir, pero para que tengas viáticos y para así, güey. Ah, chingón, órale. Y ya fui, güey. En ese entonces le dijeron a otros dos compas y a mí, ahí mismo, ahí en ese instante, güey, en la cascarita. Y llegando a las pruebas, güey, pues no mames, güey, había más de 200 cabrones ahí corriendo como pisos corretos, ahí sueltos, güey, como las chivas, así literal. Okay. Y pues empezamos a hacer las pruebas, güey, pruebas físicas, güey, técnica, güey, de pensamientos, de todo, güey, de todo nos hacían pruebas, güey. Y hacían sus listas, ¿no? Que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no. Y yo me quedaba así, güey, porque nunca mencionaban mi nombre, güey. Nunca, güey. De toda esa lista nunca mencionó mi nombre. Y yo sí me quedé así, que... ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y todo chingado? La verga, carnal. ¿Quién te invitó, culero? O sea, sí empiezas a sentir feo, ¿no? Porque a todos les dicen, o ya valiste madre, o ya estás, ¿no? Pero tú así, ¿de qué pedo, no? Sí, yo me quedaba así, que yo qué pedo, güey, ¿no? Ya hasta que empecé a notar, güey, que nada más había como 20 personas, güey. Pero, güey, nunca mencionaron mi nombre, güey. Y no me decían, güey, tú lárgate o tú ya vete, nada, nada, nada. Y hasta yo dije, habrán dicho mi nombre y yo de pendejo no escuché y aquí estoy, ¿no? No, güey, nunca, nunca, nunca. Y sí se me quedaban viendo, güey, se quedaban así como, güey, ahí sigues, y te vas y ya mamaste, ¿no? Ya cuando llegó la última mención, güey, de esos 20 solamente quedamos 5. No, bro, qué pedo, güey, qué pasó ahí, ¿no? Ya me decían, tú te vas a quedar, te vas a ir al primer equipo un rato, y los otros carnales van a estar a prueba en tercera y segunda división. Y yo, ¿cómo que el primer equipo? yo me quedé así, ¿cómo que el primer equipo? Sí, te vas a ir a Valle Verde un rato. ¿A dónde? Al Valle Verde. Yo, mames, ¿y eso dónde es? Dice, pues allá en Guadalajara. Ya te imaginas en qué equipo. Sí, pues me hicieron la prueba y todo, y ya me quedé allá un ratito, sí estuve entrenando un rato con el primer equipo, en ese tiempo estaba un pelón muy famoso, estaban otros porterazos muy vergas, no, de braces no, güey, otro pelón, güey. Hizo mierda el Boca Juniors, con eso te lo digo. Y pues sí, siempre dijeron, güey, pues va a estar un ratito aquí, pero va a haber una opción para que juegues, porque pues aquí va a estar muy cabrón que juegues, pero te vamos a considerar un rato, ¿no? Y yo, chingón. Y ya me trajeron acá nuevamente a la ciudad y me dijeron, va a haber una filial aquí en cerca de los volcanes, que se llama el Tapatío Chalco. Yo, te vas a ir un rato para allá. Y yo, bueno, y ahí me quedé, güey, un rato, güey, jugando en segunda división, güey. Sí me consideraron a veces para irme a entrenar con la primera, güey, pero fue un desmadre, güey, fue un desmadre muy cabrón. La neta está muy, muy chido eso, güey, de que se hayan considerado después de haber jugado en el llano, calle, güey, barrio, güey. O sea, es la historia romántica, ¿no? Porque muchos jugadores salieron así, ¿no? Y bueno, Cuauhtémoc Blanco salió de Tepito. Sí, exactamente. Y la neta, a mí nunca me pasó en la mente de que, verga, güey, como si me están llamando para este pedo, ¿no? Nunca. En esa parte, ¿cómo fue el proceso después? O sea, ¿no quisiste seguir? ¿Empezaste con otros desmadres, así, pues, las chamacas, la vida? O sea, ¿qué fue lo que no dejó que terminaras jugando fútbol? Y estar aquí platicando conmigo. Es que, aparte de las cuestiones de morras, no, es que hay una cosa muy difícil ahí, güey, que eso sí, no, nunca lo voy a decir en algo público, pero la magia del poder que dicen por ahí. Y pues tú sabes que pues si aunque tengas un chico de talento, güey, no tienes un buen apoyo, güey, no llegas lejos. Pues para mí lo más chingón fue que me hayan dicho, güey, no, pues sí, güey, vas a estar convocado para este pedo con la primera y bla bla bla, ¿no? Ya tiempo después, güey, pues ya empezaron a decir, no, pues es que necesitas esto, aquello y tal. Y fui de equipo en equipo, güey, terminé de los mejores equipos, güey, pero ya no se pudo avanzar más por esa situación, güey. Ya no se pudo avanzar más. Entonces, sí está mafiado, como comentan muchos. Obviamente, ahorita con los problemas que pasó de la selección, todo lo que pasó en Qatar, obviamente todos hablan corrupción. En tu caso, en esos tiempos, ¿ya sentías la corrupción cañona en el fútbol mexicano? Pues no tanto como corrupción, güey, sino que te decían, no, pues ¿quién conoces? No, pues total. Ah, no. Son cosas de palancas. Pero no pedían mucho, así, bueno, ¿quieres avanzar? Pues tanto tienes que caerle. Uno que otro, güey, pero pues no eran así cosas muy extraordinarias, güey.
sí te pedían, güey, que es que, güey, necesitan para tu uniforme, güey, para viajes, todo. Pues eso es muy normal, güey. Eso sí es muy, muy normal, güey. Pero ya para cosas así muy grandes, güey, sí debes de tener como que alguien atrás, no, no, no chingándote, pero, o a lo mejor, no sé, pero es que, pero si necesitas a alguien, güey, que te eche la mano, güey. Como en todo, güey, pues, tú entenderás, güey, son lugares donde se manejan un chingo de cosas muy cabronas que están fuera de tus manos o que nunca en tu vida, güey, vas a ver, ¿no? Y pues sí, sí tienes que estar, pues, ni pedo, no pasa nada, güey, y ya. Pero ya ese tiempo creo que ya se acabó, ahorita no sé cómo está esta situación, sí he visto un chingo de cosas así, güey, pero pues ya, yo de esto ya tengo más de 10, 15 años que me salí de ello. Correcto, correcto. En esta parte del Promesas Digitales nos vamos a quedar, le vamos a pedir a todos los comentarios que lleguen el día de hoy para este videito, que si quieren una segunda parte con el tío Eric, déjenos los comentarios y obviamente pues vamos a tratar de que él pueda venir otro día a platicar con nosotros, a conversar. Platícanos por favor, tío Eric, ¿en qué redes te podemos encontrar? Ahorita me pueden encontrar en todas las redes sociales como Soy el Tío Eric, solamente en Twitch estamos como Soy el Tío Eric 19 nada más, y atentos porque se viene un evento muy cabrón que voy a platicar. Excelente, esperemos que también el OnlyFans te busquemos así o no. Hasta en Tinder, carnal. Muy bien, muy bien. Ya escucharon, muchachos, si quieren conocer más a nuestro invitado del día de hoy, por favor pasen a sus redes sociales para conocer todo el contenido que maneja. Y también aparecerán en pantalla nuestras redes sociales, que manejamos contenido geek, cultural y deportivo en Caballeros 5 Soles. Gracias por haber estado en esta emisión de Promesas Digitales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, espero que nos regales un follow, porque así nos ayudarías a crecer bastante y a seguir generando más contenido de este estilo que podría gustarte. Y pues bueno, aquí te dejamos algunas sugerencias de videos que pudieran interesarte. Sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!